El polietileno es químicamente el polímero más simple. Se representa con su unidad repetitiva CH2CH2. Es uno de los plásticos más comunes debido a su bajo precio y simplicidad en su fabricación, lo que genera una producción de aproximadamente 60 millones de toneladas anuales alrededor del mundo. Es químicamente inerte. Se obtiene de la polimerización del etileno de fórmula química CH2CH2 y llamado eteno por la IUPAC, del que deriva su nombre. Este polímero puede ser producido por diferentes reacciones de polimerización, como por ejemplo, polimerización por radicales libres, polimerización aniónica, polimerización por coordinación de iones o polimerización catiónica. Cada uno de estos mecanismos de reacción produce un tipo diferente de polietileno. Es un polímero de cadena lineal no ramificada, aunque las ramificaciones son comunes en los productos comerciales. Las cadenas de polietileno se disponen bajo la temperatura de reblandecimiento TG en regiones amorfas y semicristalinas. Propileno o propeno. Es un hidrocarburo perteneciente a los alquenos, incoloro e inodoro. Es el segundo compuesto más utilizado en la industria química en todo el mundo. Su concentración máxima permitida en los lugares de trabajo es de 500 partes por millón. Límite de explosividad es de 2.0 a 11.1% de propeno en el aire.